Hello, good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. How are you? Teacher. It's good to have you here, my dears. Es bueno tenerles con nosotros. So, congratulations for the moms, for the mothers of this group. So, yesterday you were celebrating Mommy's Day. Okay. Mom's Day. Okay, very good. So, let's see. We are going to continue tonight with the model number 3. So I want to show you in the platform what part are we going to work tonight, okay? So let me share. Vamos a compartir. Okay, very good. Can you watch my screen now? ¿Pueden ver mi pantalla? Okay, tonight we are going to work with the 3.8 lesson objective that says by the end of this class, you will learn how to ask and give directions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. Okay, so in the platform, you have here the question, is it far from here? Es como, ¿está lejos de acá? ¿Verdad? And it's to give directions. So, if you remember last class, we were talking about prepositions of place, and we use the prepositions of place to locate a thing regarding to the rest of the things around it, okay? So today we are going to conclude this part, and then you will go to the 3.10 lesson objective, and you will be able to listen, and then you will answer to the questions, where can the woman get stamps? At the drugstore, at the movie theater, or at the bank? What do they need? They need drinks, fruit salad, or sandwiches. Where is the gas station? Next to the drugstore, on the corner of Main and First, by the supermarket. How can the woman get to a restroom? Go down the street for 2 blocks and turn left, and she can use the restroom at the restaurant, or go up the street for 2 blocks and turn left, she can use the restroom at the restaurant, or go up the street for 3 blocks and turn left, she can use the restroom at the restaurant. So you will be able to complete this, and then you will be able to complete the lesson objective. By the end of this class, you will develop skills in reading for details and making differences, okay? So you will have a reading about I woke up Fifth Avenue, and you will have a reading about 4 buildings. The first one is the Empire State Building. The second is the Rockefeller Center. The third is New York Public Library. And the third one, the fourth one, number 4 or the fourth, is St. Patrick's Cathedral. So you will be able to listen the video, and then you will move to the exercise where you can read it carefully. So let me go. Oh, you finished then. Okay, yeah, listen. You will, this is the, let me see if we, déjenme ver si no me adelanté un poco más, porque aquí ya estamos en el midterm exam. Okay. No, inmediatamente después del ejercicio, ¿verdad? Del 3.12, del 3.12, you will go to the midterm exam, ¿verdad? Inmediatamente terminen eso, vamos al examen de medio periodo. Entonces, quiero detenerme un poco acá y lo voy a explicar un poquito en español para que estemos en sintonía. Este midterm exam debe de estar completado esta semana, ¿verdad? No digo que hoy, que mañana, pero sí, a más tardar a final de esta semana, esto debe de estar ya hecho. Why? ¿Por qué? Porque vamos a, ¿cómo se llama? Al final de esta semana vamos a haber completado la unidad 4, ¿ok? Unit number 4. And next week we are going to conclude with the section number 5 and the final exam, ¿ok? Entonces, esta es nuestra tercera semana, perdón, y como solo son 4 semanas, entonces en esta semana completamos, ya ahorita estamos terminando el número 3, completamos esta semana la sección 4, en next week, para la siguiente semana solo nos queda ya section 5.
Okay, what's in the midterm exam? ¿Qué hay en el examen de medio periodo? A listening exercise. Tenemos un ejercicio de listening, de escuchar. You can go to the external window by clicking here. Then you will have different things that you can take notes. Pueden tomar notas o pueden repetir, ¿verdad? La escucha until you make sure that you have the right answer. So, for example, Mark is going to be 13 years old, 30 years old, or 33. Aquí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque esos números son bien tricky. Recuerden que 13 lleva una fuerza de voz al final en teen, que es diferente que 30, que lleva la fuerza de voz al inicio, 30. Y 33, que bien se entiende, ¿verdad? 33 years old. 33 es más fácil de identificar. They are going to have a party on Friday, Saturday, or Sunday. So you need to choose the right answer, depending on the audio. Then, they are going to dance at the party, sing songs at the party, or watch television. So you need to be careful on what they say. Tiene que estar escuchando qué es lo que se dice. Okay, letter B. Match the questions with the answers. Una las preguntas con las respuestas. So here, you have to choose the right part or the right answer to this question. Are we going to work this weekend? Estamos hablando de we. Entonces no puede ser, yes, I am going to go swimming. Nada que ver, ¿verdad? Porque está hablando de work. No, it is not. It's going to be cloudy. Tampoco tiene sentido. No, we were not. We are going. No, we are. No, we are not. We are going to relax. Esta tiene más sentido. Okay? Yes, they are. They are going to make pasta. No. Yes, he is. He's going to visit his parents. No, porque estamos hablando de his y aquí estamos hablando de we. No, they aren't, they are going to have a party. Tampoco tiene sentido porque estamos hablando de they y aquí estamos hablando de we. Entonces, la que más tiene sentido es esta. No, we are not, we are going to relax. ¿Vamos a trabajar este fin de semana? No, nos vamos a relajar. We are going to relax. So, in that way is that you need to look for the other answers. De esa manera es que se tiene que buscar la respuesta más adecuada, ¿verdad? Para su pregunta. Look first what they are asking you and who are we talking about and what's the main verb. Revise, ¿verdad? De quiénes estamos hablando y cuál es el verbo principal. Are they going to cook dinner? ¿Van ellos a cocinar la cena? Entonces estamos hablando de they. We are talking about they and cook. So I'm looking for cook. And they, so I, no, no, it's not, it's going to be cloudy, no, no, we're not, yes, they are going to make pasta, vea, esta tiene más sentido, yes, he, no, they aren't, they are going to have a party, maybe, esta pudiese ser, pero aquí ya no tiene sentido, ¿verdad? Entonces la que más se parece es, yes, they are, ¿verdad? Sí. They are going to make pasta. Vea que aunque no dice cook, pero make pasta. Tiene relación con cook, ¿verdad? Entonces, that's the way you are going to answer. Esa es la forma como van a analizar las preguntas para poder escoger las respuestas. Las respuestas son las mismas, ¿verdad? They are the same. Después ya por descarte, ¿verdad? Van a saber que las que ya usaron, pues ya no las van a usar. Ok, letter C. Select WH questions to complete the conversations. Aquí vamos a seleccionar para las WH questions para completar las conversaciones. So you know that WH questions are what, where, why, who, where, how, when, which. So here it says, aquí es al revés, ¿verdad? In here we are going to select the WH question to complete the conversation. Ve, aquí usted tiene la respuesta, ¿verdad? De la conversación. So, you look for the answer. Buscamos la respuesta. Dice, next summer, we are going to go to Alaska. Ok. Next summer, we are going to go to Alaska. Entonces nos están preguntando, si es next summer,
¿Será que nos están preguntando qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Verdad? Entonces probablemente sea place. Okay. No, estamos hablando de next summer, entonces no es place, es date, es fecha, ¿verdad? So usamos when. Entonces busco when. When. When are you going to go? Pudiese ser. Porque dice, who are you going to go with? No, aquí es con quién vas a ir. Where are you going? Aquí, mire, esta se parece más, ¿verdad? Where are you going to go next summer? ¿Por qué razón? Porque aunque tenía más sentido when al inicio, aquí tenemos una palabra clave, next summer. Y aquí estamos hablando, next summer, pregunta. Entonces la más adecuada sería esta. Where are you going to go next summer? ¿A dónde vas a ir el siguiente verano? Y la persona le pregunta, le repregunta para estar seguro de lo que le están preguntando. Next summer. Entonces y responde, we're going to go to Alaska. Ahí ya tiene sentido porque estamos hablando de where, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Verdad? Here's a place, a name of a place. Okay, let's do the next one and then you continue with your own, by your own. Okay, Alaska, wow. It's continuing the conversation. We are going to take a boat. Vean, esa es la respuesta. We are going to take a boat. So maybe the question is, where? Esta ya la hicimos. Who are you going to go with? ¿Con quién van a ir? Aquí no estamos respondiendo con quién. So, when are you going to go? ¿Cuándo? We are not giving an answer here about when. So, how are you going to get there? Esta tiene más sentido. ¿Cómo vas a llegar ahí? Ah, we are going to take a boat. Vamos a tomar un bote. Okay, so that's the way you have to analyze the questions. Esa es la forma como van a analizar para dar las preguntas. Okay, letter D. It says complete the conversations. In here, you have a health problem, ¿verdad? Remember that we learn how to express health problems and we use different ways. Like, for example, I feel, I have, or I get, okay? In this case, I a headache. No puede ser, I feel a headache. Siento un dolor de cabeza. No. Porque puedo decir, I feel sick, or I feel terrible, I feel miserable, I don't feel well. ¿Verdad? Entonces no es feel, sino que tenemos have. Hello. I have a headache. Y no usamos get, ¿verdad? Porque get es cuando, por ejemplo, I got the flu. ¿Verdad? Adquirí un virus, ¿verdad? O un resfriado. Ok, let's see number two. Entonces, aquí en el number 1B, they are giving an advice. Le está dando un consejo, ¿verdad? Entonces, sería drink, eat, or take. ¿Vea? Entonces, en la clase hicimos la diferencia, ¿verdad? Y dijimos que ciertamente we use water to drink the pills, que aunque usamos agua para finalmente swallow, ¿verdad? Para tragar las píldoras, pero el acto de tomar la píldora del bote, ¿verdad? Y antes de llevarla a nuestra boca es take, ¿verdad? Take, ¿verdad? Todavía no es drink. Drink es cuando I swallow, ¿verdad? Cuando ya me la voy a tragar, I need water to drink, ¿verdad? Pero en este caso el verbo es take. Y digo, take these pills, toma estas, ¿verdad? Y le entrego, toma estas píldoras. Entonces, ese acto de dar, ¿verdad? Y tomar, ¿verdad? Es take. Luego, ok, then you continue. Entonces, así van a continuar, ¿verdad? Ahí es una WH word. En la siguiente, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Better, well, or sick, ¿verdad? I don't feel well, ¿verdad? I don't feel well. I have a stomachache. No me siento bien. Tengo dolor de estómago. And then,
you complete and send. If you have questions, if you have problems, please let us know. Si ustedes tienen alguna dificultad con alguna de estas apartados, pues nos hacen saber y let's see what can we do. Home remedies. Aquí estamos hablando de los remedios, ¿verdad? For a cold, for a cough, for a headache, for insomnia. Okay? So here you can read carefully and then what you can do for a cold. Many people eat hot chicken soup. Hot chicken soup. Other people drink hot water with red pepper, sugar, lemon juice, and milk. A cough. Do you have a bad cough? Drink a warm tea or take some honey. This can make your throat feel better. A headache. What about a headache? Put a cold cloth on your head or splash your face with cold water. You can also put your hands in hot water. This can help. Insomnia. I can't sleep at night. Drink a large glass of warm milk or take a very warm bath. So those are like advice. Esos son como consejos. For a cold, okay, let's see. You can drink a warm tea or take some honey or put a cold cloth on your head. Or some people eat hot chicken soup, maybe this one, or drink large glass of warm milk or take a warm bath. So you decide. Dependiendo, ¿verdad? Usted tiene que hacer un scanning de lo que aquí dice y encontrar cuál sería la más adecuada. Ok, let's see. This is... Ok. Vamos a ver si me deja avanzar. Ok, yes. So you finished. Ahí terminaron, ¿verdad? And then you are in the lesson objective number 4. So, by tomorrow, with the lesson objective number 4, we are going to learn vocabulary for talking about things people hate to do. Okay? So, by now, I am stop sharing. Por ahora, vamos a dejar de compartir esa parte and let's go to the presentation. Y vamos a la presentación. Okay? La última parte del ejercicio 3 que vamos a ver es asking and giving directions. Es preguntar, ¿verdad? Asking es pedir o preguntar. Y giving es dar, ¿verdad? Giving direction. Preguntando y dando direcciones. Ok, so, normally the expressions that we use for asking directions, we say, how do I get to library? ¿Cómo llego? Ese do I get. ¿Cómo llego a la librería? Let me see if I can expand. Sí, lo vamos a expandir para que lo puedan ver mejor. Where is the nearest post office? The nearest, el más cercano. ¿A dónde está la oficina postal más cercana? Can you tell me the way to the big hotel? Tell me the way. ¿Me puedes decir el camino, verdad? O la vía o la calle hacia to the big hotel. Are we on the right road for London? Estamos the right road. Estamos en el camino correcto hacia London o para London. Can you show me on the map, please? ¿Puedes mostrarme en el mapa, por favor? I'm looking for this address. Estoy buscando esta dirección. How do I find the bank? How do I find the pharmacy? How do I find the supermarket? ¿Cómo encuentro, verdad? How do I find? Excuse me, how can I go to? Disculpe, ¿cómo puedo ir a? To the pharmacy, to the bank, to the gas station. Do you have a map? ¿Tiene un mapa? Are you from around here? ¿Es usted por aquí? Around here, por aquí. Where is? ¿A dónde está? Where is the hotel? Where is the pharmacy? Where is the bank? Which is the best way to go to San Miguel, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de ir a San Miguel? And then you explain. Pardon me, I'm lost. How do I get to? Esta es más formal, ¿verdad? Perdóneme o perdón, estoy perdido. I'm lost. How do I get to? ¿Verdad? ¿Cómo llego a? I'm looking for. Estoy buscando. The hospital, the bank, the gas station. Could you direct me to the Juan Pablo II Street? ¿Me puede dirigir hacia la Juan Pablo II? Calle, la calle Juan Pablo II. May I ask for some help? ¿Puedo pedirle alguna ayuda?
I need to get to. I need to get to the bank, to the hospital, to the library. How can we get to the Hyde Park? Okay. ¿Cómo llego al el nombre del parque, verdad? Se llama Hyde Park. Is it far? ¿Está lejos? Excuse me, could you tell me how to get to the bus station? Disculpe, ¿me puede decir how to get to? ¿Cómo llegar a? Okay. Y la respuesta, ¿verdad? Go up, vaya hacia arriba, it's on the corner, está en la esquina. Nótese que dice on the corner, sobre la esquina. Go straight ahead, siga recto. Cross, cruce. Go along es siga a la par de, ¿verdad? Turn left, cruce a la izquierda. Turn right, cruce a la derecha. O lo que diríamos en buen salvadoreño, doble, ¿verdad? Pero es como cruce, ¿verdad? O siga. Turn left into, in the name of the street. Go down, hacia abajo. In the middle of the block. It's in the middle of the block, a media cuadra, ¿verdad? You will pass a supermarket on your left. Va a pasar sobre, por un supermercado a su izquierda. Take this road. Tome este camino. Turn right at the crossroads. Tome a la derecha en el cruce de caminos. Crossroads, cruce de caminos. It's on your left. Está a su izquierda. It's on your right. Está a la derecha. It's about 100 meters from here. Está cerca de 100 metros de aquí. From here, de aquí. Take the first road on the right. Tome el primer, la primera calle o camino a la derecha. Take the second road on the left. Tome el segundo camino o la segunda calle a la izquierda. It's next to. Okay? So that's the way. So, turn left. So in images, in imágenes, turn left, turn right, go straight ahead. Siga recto, ¿verdad? Go past, pasar por. And then you have cross, cruce, ¿verdad? At the corner, ¿vea? At the corner. Next to, esta ya, estas prepositions las estudiamos en la last class. Opposite, opuesto a. Between, en medio de. Okay, so here we have this map, okay? We have a sports center. We have the barber shop, the hospital, the library, the high school, okay? We have the Pine Street, and then we have the Second Avenue, and the First Avenue. And then here we have a traffic light, okay? Traffic light. Then we have the grocery store, the shopping center, the bank, the drugstore, the cafe, and the bar, okay? So that's a map. So, in here, what we are going to do is to use these expressions like, excuse me, do you know, or can you tell me, or could you tell me the way to, and then you say the name of the place you want to go. How can I get to? Okay, where they is or are. ¿Verdad? Si está preguntando por un solo lugar es is, y si está preguntando por varios lugares are. Y es importante, ¿verdad? Cuando usamos can, es menos formal que decir could, ¿verdad? Porque can es puede y el could es podría, ¿verdad? Suena más amable. How can I get to? Do you know where? Or when you are saying that you are unable to give directions. Cuando no sabemos cómo dar una dirección, decimos, I'm sorry, I no idea. Este I es, I have no idea. No tengo idea. I'm afraid I don't know. Me temo que no sé. Okay. Because of the time, we are going to work with this. Me hubiese encantado trabajar con el primer mapa, que es más grande, pero para explicarles el mismo exam, ya no logré hacerlo. So we are going to work with this. Vamos a trabajar con eso. Okay? So, I'm going to take a picture. If you can take a picture, it's okay. Si usted puede tomarle una imagen a esto, está súper bien. I will take a picture and I will send it to you to the WhatsApp group. Okay, le voy a tomar una imagen y se las mando al grupo de WhatsApp. So, if you say, if you see here,
si ven acá, es un conversation, ¿verdad? Es una conversación between Abby and Annie, okay? And then Abby, just sent to you this. Abby says, hi Annie, I'm the library now. Where can I? Entonces vea qué puede qué expresiones puede utilizar de las que teníamos antes. Le voy a enviarlas. Denme un segundo. Ok, vamos a enviarles las expresiones que teníamos antes, ¿verdad? How can I get to? ¿Verdad? Vamos a ver. A mandar estas. Puede usar how do I find or how can I get to, ¿verdad? So I'll send you this. Le voy a enviar estas también para que puedan utilizar esas expresiones. So basically what are you going to do is to complete this conversation. Van a completar esa conversación and then you are going to play the role. Y después ustedes van a hacer, ¿verdad?, el rol de Abby y de Annie, ¿ok? So. Ok, let's see. And I think that I will send you this. No, this not yet, todavía no. Ok, también pueden utilizar esta, ¿verdad? Por ejemplo, in the first one says, where can I... Get to the police station or find the police station, ¿verdad? Entonces, so I will send you this other picture. Le voy a enviar esta otra imagen que también les puede ayudar. Donde ya está como más, ok, están como más resumidas. Ok, so let me send to you this. Okay, very good. So, I'll send you to the breakout room. So, the objective is that you can complete this conversation and then that you can play the role of the conversation. So, look that you are here, you have a main street. Vea que aquí tienen main street, ¿verdad? Tienen Central Avenue, tienen the first street, the second street. And here you have the bank, the police station, the store, the post office, the drugstore, the movie theater, the school, the restaurant, the train station, the library, the church, and the hospital. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, right? No. Okay, please go join to the invitation and let's go to the breakout rooms now. Vayamos a los salones ahora para trabajar. Edgardo, you have a problem joining? Sophie, do you have a problem joining? Hello? Let me see. I'm the library now. Where I can go to the police station. Le está preguntando. Hello. Hola. Hola, teacher. ¿Todo bien por aquí?
Así, ahorita empezando vamos a analizar la primera. Pueden tener varias opciones, ¿verdad? Where can I find the police station? ¿A dónde puedo encontrar a la estación de policía? Or where can I... bueno, creo que esa es la que más se adapta, porque la otra sería how can I get to, ¿verdad? Pero en este caso, where can I find? ¿A dónde puedo encontrar? ¿Sí? Okay. Where can I find? ¿Cómo encontrar? Ajá. O puede decir, where can I go to? ¿A dónde? Where can I go? To the police station. Where can I go? Or where can I find the way? ¿Verdad? Pero yo creo que con find está bien. Es de las opciones. Es más. Ajá, fine. Fine. Ajá, fine. Okay. Fine. Gracias, teacher. Pueden cambiar, pero que se adapta. Ok. Ah, perfecto. Gracias, teacher. Gracias. Ahorita empezamos con el otro. Ok. ¿Cuál? Acá en la, dice, it is between, is between, only between, between the bank and the store. Oh, I see. How about the restaurant? It is, the police station, ¿verdad? Yeah. Hola, teacher. Hello, my dears. Is everything okay? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Dice, teacher, yo tengo una duda. Si adelante. Me permite. Vaya. Adelante. Con respecto a donde usted nos mandó, donde dice asking and giving direction, o sea, en esta conversación, ¿podemos ocupar esos o de igual forma podemos ocupar otras palabras? Pueden ocupar esos, no hay ningún problema, solo que van a tener que adaptarlo, ¿verdad? En lugar de decir where can I, pueden decir otro de los de esa lista. Pero si quieren usar el que ya está ahí, es where can I find the police station. ¿A dónde puedo encontrar la estación de policía? Ajá. Where can I find? Sí, eso estaba diciendo Byron. Para no cambiarla. Pero la otra opción era, que digamos, si ustedes hubieran tomado algún vocabulario de las imágenes, podrían haber dicho, por ejemplo, a ver, ahí la tienen ya, ahí la encontraron. Which is the best way to the police station? O, how do I find the police station? O sea, podrían haber agarrado cualquiera de aquí y reemplazar toda la expresión. Pero si no lo quieren hacer, entonces solo agreguen solamente find, ¿verdad? ¿Cómo puedo encontrar? ¿Sí? T-shirt. Adelante. Es que si cambiamos, agarramos una expresión de aquí, de este cuadro, como usted dice, hay que cambiar la expresión en este otro porque ya no tiene sentido, ¿verdad? Sí, sí, se le va a deformar un poquito. Okay. Entonces, mejor déjenlo así. Where can I find the police station? ¿A dónde puedo encontrar la estación de policía? Or where can I go to the police station? Vaya, está bien, teacher. Okay. Vaya, está bien. Y ahí lo demás solo es ubicar, ¿verdad? Según las prepositions of place, ¿verdad? Porque dice, it is the bank and the store. Entonces, ustedes tienen que saber si es between, next to, o nearby, in front of, or behind. Ahí es de que se ubiquen con las prepositions of place. Okay. Thank you a lot. In a minute. Okay. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher, estamos haciendo la conversación. Ok, ¿todo bien o han encontrado alguna dificultad? Solo yo tengo una duda con una palabra. Adelante, ¿cuál palabra? En la tercer guión donde dice, how about the restaurant? El about, no me recuerdo muy bien qué significa. Ah, ¿qué hay del restaurante?
Es como, ay, el restaurante, ¿verdad? Dice, oh, I see, how about the restaurant? Ah, le dice, ya veo. ¿Y qué hay del restaurante? It is our school, dice. Entonces ubicamos el restaurant, ¿verdad? Y vemos cómo está, ah, podemos decir que es next to the school, o podemos decir incluso in front of the school, ¿verdad? ¿Sí? Porque le está preguntando al restaurante y luego dice our school, de nuestra escuela. Entonces, ¿en qué posición está el restaurante en relación a la escuela? ¿Sí? ¿Clear? ¿Más o menos les aclara? Sí, ya le habíamos puesto next to. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Y luego dice, the one that is in, luego dice, of Second Street, the one that is in, y luego vemos la posición que tiene con la Second Street, ¿verdad? Vamos a ver, Main Street, Central, ajá. Entonces vemos que el restaurant está at the corner, ¿verdad? Está en la esquina de la Second Street y del Central Avenue, pero estaría on, that is in, on. A ver, the one that is in front sería, in front of the Second Street, enfrente de la segunda calle. In front, solo faltaría la palabra front. Front. Yes. Ok. Ok, gracias. Okay. Perfect. Sería, es que como está enfrente, sería next to. Ajá. Hola, Daniel. Hello. ¿Me pueden escuchar? Hoy sí, ya te escuchamos, sí, Daniel. Escuchamos. Sí, disculpen que no tenía problema. Sí, así nos decíamos que no podía con su micrófono. Okay. Daniel. ¿En mire, cuál está? Vamos por it is. Or school. Esa palabra. Entonces, si estamos ahí por el, estamos en el nosotros decíamos que it is next to our school. No. Teach. Estamos hablando del restaurant, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el restaurant puede estar in front of the school o near the school. O next near. To the school. Ajá, pero near creo que next. Es más adecuado. Porque next es más cuando está pegadito. Por ejemplo, the school next to the post office. Pero aquí hay una distancia. Entonces podríamos decir, the school is near the restaurant. Ok. Ajá. O, in front of the restaurant, ¿verdad? Entonces sería next to or school. No, near. No. The restaurant. Near, pueden usar near, cerca de. Near. Near. Sí, la near. S, near. Ajá. Near. Okay. It's near our school. Our school. The one that is in front, ¿verdad? Enfrente del restaurante, porque está hablando del restaurante. The one that is in front of the Second Street. ¿Verdad? ¿Sí? In front. In front. In front of the Second Street. Ajá. Ah. Y luego le dice, en Central Avenue Street. Yes, that one. Sí, ese. Ok, thank you. I'll see you in the train station. Y el train station. Vamos a ver dónde está el train station. Train station. Sería in front. Ajá. In front of our school. In front of school. In front of our school. Our school at 5 o'clock. Ok, very good. Excellent. Wow. Okay. Ay, Néstor, la ayuda. Sí, que nos ayuda un montón. That's right. Okay. Thank you, teacher. Gracias. Hello, welcome back. I hope you have been able to find some
places and that you have completed the exercise, okay? Espero que hayan encontrado los lugares y completado el ejercicio. Okay, who would like to start? ¿A qué equipo le gustaría comenzar haciendo la conversación? Cío, vamos. Cío, Daniel. Okay, adelante. Hay una persona que no identifico que estaba en el grupo de Jocelyn, que me dice que se disculpa porque tuvo problemas, creo que de conexión. Entonces, para el compañero o compañera del grupo de Jocelyn, ahí las disculpas del caso, ¿verdad? Porque se tuvo que... Ah, Sammy les manda disculpas. Ok, perfecto. So, would you like... So let me... Sí, nos puede poner el ejercicio, teacher. So let me expand the view. Ahí está. Ok, please, adelante. Hi, Annie. I am in the library now. Where I came, I am fine. The police station. It is between the bank and the store. Oh, I see. Oh. What about the restaurant? ¿Y ahí, Tania? Oh, I see. How about the restaurant? Continúa. Okay. No sé si Daniel va a continuar aquí. ¿It is? Daniel. Quizás se nos desconectó Dani. Si gustan, concluyan, chicas. No se preocupen. Bye. Siga, sí, después sí. Bueno, it is near or school. The one day it is near this red. Oh, pardon. Near of Second Street. Yes, that one. Okay, thank you. I see you on the train station from the 5 o'clock. Okay, perfect. Thank you. Okay, who wants to continue? ¿Qué otro equipo encontró otras formas diferentes de ubicar las cosas? Maybe Rafa's team? El equipo de Rafa. Con Mr. Alejandro. Ok, Alejandro en Rafa. ¿Cómo le fue? A ver cómo les quedó. Pero el otro compañero, sí, no sé cuál, no me recuerdo el nombre. Ok, who was? Maybe me. ¿Edgardo? Edgardo. ¿Usted, Edgardo? Rafa. Ok. Edgardo, está bien. Con Edgardo, hágalo. Y mucho lo terminé. Okay, hi Annie, I am in the library now. Where I can get the police station? It is between the bank and store. Oh, I see. How about the restaurant? It is next to our school. O podía haber sido near, ¿verdad? Or in front. Sí. Ajá, sí, porque sí. El next les decía al otro grupo que es bien pegadito, ¿verdad? La parte de ellos está un poquito más lejos, pero it's okay. Okay. The one. The one that is in corner of Second Street. Okay. And Central Avenue. On Central Avenue Street. Ah, on Central Avenue Street. So. Okay.
Yes, yes, that's that one. Yes, that one. Es como sí, ese, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, thank you. I see you on the train station in front our school at 5 o'clock. Okay, very good. Nice. Thank you. Okay, is there any other group that would like to present? ¿Hay algún grupo adicional que tiene un poquito diferente que le gustaría presentarlo? Let me see. Okay. Okay, let's continue. Continuemos entonces, because of the time. Thank you, teams. Gracias a los equipos que participaron y que hicieron su presentación. Ok, vean, como ya el tiempo es bien corto, quiero aprovechar para mostrarles estas pequeñas pero interesantes conversaciones que son otras formas de asking and giving directions. Lastimosamente no me quedó el tiempo porque la siguiente dinámica era hacer que cada grupo hiciera una diferente, pero pues valoré que también era importante aclarar dudas sobre el midterm exam, entonces vamos a hacerlo aquí juntos. In conversation number one, vea. Ahí estamos ya putting into practice the expressions that I gave you before. So, Jen says, excuse me, can you tell me the way to the museum? Can you tell me the way? Me puede decir la calle, ¿verdad? O la manera como llego al museo. O el camino hacia. It's this way. Go straight ahead, ¿vea? Ahí empieza a usar más expresiones. Go straight ahead. Siga recto. At the traffic lights, turn right. En el semáforo, cruce a la derecha. Go along the street. Siga caminando a lo largo de la calle. Eso es go along. Walk past the park. Camine, ¿verdad? Y pase el parque. And keep going straight. Y siga recto, ¿verdad? Siga derecho, como decimos. Until you see the sign for the museum. Hasta que vea el rótulo, ¿verdad? The sign. El rótulo del museo. Great, thanks for your help. Esta es una forma de agradecer, ¿verdad? Grandioso, thanks for your help. Gracias por tu ayuda. You're welcome, de nada, ¿verdad? Ok, conversation number two. Veamos la conversación dos. Excuse me, casi todas comienzan con excuse me, ¿verdad? Que es el disculpe, ¿verdad? Para interrumpir a alguien. How do I get to the post office? Vea, aquí utilizo una expresión diferente. How do I get to the post office? ¿Cómo llego a la oficina postal? Sorry, I'm not from around here. Disculpe, no soy de por aquí. Do you know where the closest bank is? ¿Sabe dónde está el banco más cercano? The closest, el más cercano. If you cross the street, you'll find a bank there. Si cruza la calle, va a encontrar un banco ahí. Thank you. Gracias. Y la otra forma de decir de nada es don't mention it. Es ni lo diga, ¿verdad? Excuse me, number three. Veamos, todas comienzan así. Excuse me. I'm afraid I can't find a petrol. Me temo que no puedo encontrar una gasolinera. Eso es I'm afraid. Me temo que I can't find, no puedo encontrar a petrol. Ya dijimos que el petrol también es el gas station. Do you know where one is? ¿Usted sabe dónde hay una? Where one is? There's one here. Hay una cerca de aquí. How do I get there? De nuevo, ¿verdad? La expresión. How do I get there? ¿Cómo llego ahí? At the bus stop. En la parada, we'll take the first right. Tome la primera calle. En este caso, la primera derecha, ¿verdad? And go straight on. Y siga recto. It's opposite to the shopping mall. Está opuesto al centro comercial. Thank you so much. Muchísimas gracias. Ese thank you so much es muchísimas gracias. Okay, conversation number four. Excuse me. Is there a hospital near here? Near here. Cerca de aquí. Okay. Yes. Is there, ¿verdad? Hay. Yes, there's one near here. Sí, hay uno cerca de aquí. How far is it to the hospital? ¿Qué tan lejos está el hospital? It's not far. No está lejos. Maybe about 200 yards. Tal vez alrededor de 200 yardas. Could you please guide me? ¿Me puede guiar?
It's that way. Es esa vía. Y me muestra, ¿verdad? Go straight ahead. Siga recto. Take a right at the junction. Tome a la derecha en el junction. El junction es el cruce, ¿verdad? O la unión de calles. The junction. The junction. This straight road will lead you to the hospital. Esa calle recta lo va a llevar hacia el hospital. Okay? So, look the different ways to ask. Vean las diferentes formas de preguntar y las diferentes formas de dar dirección. Can you tell me the way to? I'm afraid I can't find. Excuse me, perdón. Creo que les quité la pantalla. Ahorita vamos. Ahí está. Ah, solo déjenme mover esto. Okay. La siguiente era, how do I get to? ¿Cómo llego a? ¿Verdad? Y la siguiente, is there a? Y el nombre del lugar que buscamos, near here. Esa es la forma de preguntar. Y luego podemos hablar de las señales que ya habíamos visto antes, ¿verdad? O el vocabulario que también habíamos visto antes, ¿verdad? De acá. Turn left, turn right, go straight, go past, cross, ¿verdad? At the corner of, next to, opposite, between. Ok, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Do you have questions so far? Ok, this is going to be in the materials that I will share with you next Friday. Esto va a estar en los materiales que voy a compartir con ustedes el viernes. But please go to the platform, watch the video and complete the exercises there. Por favor, vayan a la plataforma, vean los videos y completen los ejercicios. Remember that tonight we have finished section number 3. And tomorrow we are going to start section number 4. That we are going to complete this week, okay? So, if you don't have any question, thank you for coming, and I hope to see you tomorrow. Si no tienen preguntas, gracias por venir a la clase, y pues nos escuchamos mañana. Recuerden ir a la plataforma, completar los ejercicios hasta la sección 3. Esta semana completamos sección 4, okay? This is our third week together. Es nuestra tercera semana juntos. Ok, preguntas. Las conversaciones, esas que acaba de decir, las puede mandar. Sí, les mencionaba que el día viernes van a tener acceso a todos los materiales de la semana, ¿verdad? Ah, para que lo puedan seguir practicando. Entonces, en esa conversación ustedes pueden reemplazar las diferentes expresiones que están en la guía de vocabulario que estaba al inicio. De cómo preguntar y de cómo dar la dirección. Ok, perfecto. Una pregunta. Sí, sí. Solamente sería lo que nosotros consideramos responder, porque usted decía varias opciones para... entonces, es a criterio de cada persona, cómo responde una dirección o cómo la da más, sí, más certera, por así decirlo. Exacto, es a criterio de cada quien, cómo simplifica, ¿verdad? Porque hay diferentes maneras de decirlo, pero normalmente se simplifica lo más posible, ¿verdad? Con referencia a algún lugar. Con referencia a algún lugar. Por eso es que antes de enseñar el tema de direcciones, enseñamos prepositions of place, ¿sí? Porque ahí aprendemos las palabritas clave, ¿verdad? In front of, behind, next to, between, ¿verdad? Y at, ¿verdad? On. Porque esas, si ustedes ven ya en las expresiones más complejas, ahí van adentro, ¿verdad? Turn, y van otras, ¿verdad? Que ya tienen que ver más en relación al camino, a la calle. Turn left, turn right, ¿verdad? Go down, go up, ¿verdad? Entonces, todo depende de la ubicación que tenga el objeto por el cual le preguntan, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden seguir practicando con el mapa que va en la dirección, en la presentación. Hay un mapa más bonito, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden seguir practicando cómo dar las direcciones de llegar a esos lugares. Okay. And you can play and you can watch the video from the platform that also has a map. También el video de la plataforma tiene un mapa, ¿verdad? Para que puedan practicar también el vocabulary y la pronunciation there. Okay, you're welcome. See you tomorrow. Take care. Bye-bye. Good night.